hermanas, me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy a través de línea. Saludos a mis hermanos y hermanas de la iglesia St. Paul en Mount Prospect. Muchas gracias por darme la oportunidad de predicar con ustedes y compartir el mensaje de Dios durante estos próximos minutos. Ahora, durante estas próximas semanas aquí en Cristo Nuestro Salvador, vamos a empezar una serie de sermones donde nos vamos a enfocar en obras de arte. Y cómo estas obras de arte pueden llegar a compartir el Evangelio a ti. Cómo a través de las obras de arte podemos ver que la inspiración y el mensaje detrás puede llegar a ser el Evangelio, el cual de nuestro Señor Jesucristo vino para salvarte. Hoy vamos a darnos un pequeño viaje al lugar llamado la Capilla de Contrelli. La Capilla de Contrelli está localizada en Roma. Ahora, dentro de esta Capilla de Contrelli, en Roma, es donde vamos a poder encontrar la obra de arte de la cual vamos a hablar hoy. El llamado de San Mateo. Y Caravaggio solamente usó el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9, como inspiración a esta obra maestra. Y se lo vamos a leer hoy para refrescarnos de la lectura bíblica. El Evangelio de nuestro Señor San Mateo, capítulo 9, dice así: al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígame. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Hermanos y hermanas, esa es la lectura de San Mateo capítulo 9 hasta el versículo 13. Pero Caravaggio para esta pintura solamente usó las pocas palabras de: Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Eso fue todo. Eso fue todo lo que Caravaggio usó, lo que Dios usó con su palabra viva para inspirar a este pintor a crear esta obra maestra. Mateo era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos y a través de la historia, estos cobradores de impuestos no tenían una buena reputación con ser populares con el pueblo. La gente los rechazaba, la gente no los quería, la gente se enojaba con ellos. Ellos eran vistos como personas de las cuales nos tenemos que mantener lo más alejado posible. Solamente verlos cuando necesitamos y eso es todo. Una persona despreciada, una persona alejada. Y viene Jesucristo y le apunta y le dice: sígueme. Lo que el mundo no quiso, lo que el mundo rechaza, lo que el mundo ve como indeseable, viene Jesucristo y apunta y dice: sígueme. Este hombre, como te digo, no lo quería mucho la gente. Y para ponerlo en contexto, ¿invitarías tú a comer a tu casa a tu cobrador de impuestos? ¿Le llamarías a los agentes del IRS y decir: oye, ven a cenar a mi casa? Viene siendo lo mismo.
Esta persona, el punto de esto, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tiene que ver todo esto contigo, mi gente, mi querida hermanos y hermanos de Cristo nuestro Salvador, y también mis hermanos de Mount Prospect, St. Paul? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Cristo diciéndole a Mateo, sígueme, porque Cristo ha venido a salvar a los pecadores, porque Cristo ha venido a llamar a lo que este mundo no desea. Cristo ha venido a llamar a lo que Él ha venido a llamar, y eso eres tú, yo. Si volteamos a ver a la pintura, podemos ver que Mateo es la persona con el rayo de luz, el medio. Este podemos inferir que este es Mateo, por la luz que viene y brilla en su cara, y también por la manera en la que sus manos, sus dedos, apuntan a él mismo. Y Jesucristo, su mano apuntando, ¿y qué es lo que le dice? Sígueme, sígueme. Y una de las cosas que tenemos que notar, que es importante para ti y para mí, para nuestra bendición, es que ni siquiera el mismo Mateo se lo cree. ¿Yo? A mí nadie me quiere. A mí todos me odian. Nadie se quiere sentar a comer conmigo. Mis amigos no tengo. Familiares no me hablan. Yo estoy solo. ¿Acaso eso se escucha como tú hoy en este día? ¿Yo? ¿Cómo puede ser posible que Dios quiera algo que ver conmigo? Y Dios, Jesucristo, hoy te apunta a ti y te dice, sígueme, sígueme. Pero Jesucristo, ya para concluir, si volteamos a ver a la pintura y vemos cómo está todo puesto, Jesucristo en un lado apuntando a Mateo con a Pedro, y Mateo apuntándose a sí mismo, ¿cómo puede ser yo? ¿Cómo puede ser que yo soy el que le estás llamando? ¿Yo, un pecador? ¿Yo, una persona? ¿Me llamas a seguirte? ¿Me llamas a estar contigo? ¿Me llamas a conocerte, a amarte, a vivir contigo? Sí, sí y sí. Hermanos y hermanas, hoy Dios te está llamando a ti a que lo sigas. Dios te voltea a ver a ti, estés como estés, estés feliz, triste, seas lo que sea, y Dios hoy te llama y te dice, sígueme, sígueme. Hermano Brian, ¿me puedes dar la lectura que leíste, las lecturas? Porque una de las cosas que fue importantísimo para nuestro mensaje de hoy es que Jesucristo apunta, gracias, a Mateo y le dice, sígueme. Y hoy Jesucristo te llama a ti. Pero ¿cómo puedo estar seguro que Dios me está llamando a mí, pastor? ¿Cómo te digo? A mí nadie, yo tengo problemas. Yo sufro con esto, yo padezco de esto, yo tengo un problema con adicción, a mí, yo tengo problemas con mi familia, yo me peleo. Y Dios agarra y dice, sígueme. No dice, ¿quién eres? No dice, ¿a qué te dedicas? No dice, lo único que hace es que te apunta a ti y te dice, sígueme. Isaías 41. Yo fui. ¿Quién? Yo. Dios mismo hoy te está hablando a ti y dice, yo fui quien te tomó de los confines de la tierra. Yo te llamé de tierras lejanas. Dios, a Dios no le importa si eres de México, o eres de Corea, o eres de Etiopía, o eres de los Estados Unidos, o vienes de Brasil, o de Argentina, o de Chile. A Dios te escogió a ti y agarra gente de todos lados, de donde sea,
Porque Cristo Jesús vino para todo el mundo. Yo no sé si estás conmigo todavía, pero si estás ahí, di amén. Si esto lo puedes decir de ti, si esto resuena contigo, Jesucristo vino a llamar a toda gente de todas las naciones, de todos los países, y lo dice ahí. ¿Cómo puedo saber que Dios me ha llamado a mí? Ahí está Isaías, porque yo fui quien te tomó de los confines de la tierra, yo te llamé de tierras lejanas, yo te escogí y no te rechacé. Yo te dije, tú eres mi siervo, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Hermanos y hermanas, estas palabras son de Dios para ti. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios que hoy me has llamado. Gracias a Dios que hoy me despertaste y me diste la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias Dios que me diste la oportunidad de abrir los ojos y darme cuenta que tú, a pesar de lo que soy, tú, a pesar de mis problemas, a pesar de todo eso, me has perdonado mis pecados. Hoy tú, hermano y hermana, donde estés, puedes darle gracias a Dios que te ha apuntado a ti y te dice, sígueme. Y todas las promesas que vienen con eso, no tengas miedo, yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Todos los que se enojan contra ti quedarán avergonzados y confundidos. Los que contienen contigo perecerán y serán como nada. Cuando busques a los que contienen contigo, no los hallarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, inexistentes. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice, no tengas miedo, que yo te ayudo. Tu Dios, esas son palabras para ti. Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, te apunta y te dice, sígueme. Y no solamente te dice eso, te dice, tú eres mío. Te dice, yo te voy a proteger, yo te amo. Y todo esto lo comprueba, y su máxima prueba de amor está en la cruz. Después de llamar a Mateo y después de su ministerio en esa tierra, Jesucristo fue a la cruz a morir por nosotros. Todo para que tú hoy en este día puedas despertar con alegría, hoy puedas voltear a ver y saber que Jesucristo, todo lo que dijo es verdad. Todo lo que dijo y todo lo que me prometió es verdad, porque murió en la cruz. Y porque 3 días después él no estaba en la tumba, se resucitó y me llama a mí a ser parte de su familia, me llama a mí a servir. Así que hermanos y hermanas, Cristo, nuestro Salvador, invita a mis hermanos queridos y hermanas queridas de St. Paul Mount Prospect, invita. No hay nada que temer. ¿A qué le tienes miedo? Invita. ¿Invita a qué, pastor? ¿A la iglesia? Bueno, naturalmente, sí. Invita a la iglesia. Pero a lo que me refiero y lo que digo, invita a conocer a Cristo. Eso es lo más importante. Invita a conocer a Cristo, hermanos y hermanas. ¿De qué te avergüenzas? Si ya Dios y su palabra en Isaías, no tengas miedo, yo estoy contigo, nada te pasará. Así que hermanos y hermanas, si es verdad que Dios está en tu vida y Dios te ha cambiado, invita a que conozcan a esta persona de Jesucristo, que conozcan quién es esta persona, quien durante tus momentos difíciles, durante tus momentos de felicidad, ahí estuvo. En los momentos en cuando ya no tenías nada y ya no sabías qué hacer, allí estuvo proveyendo. Y hoy puedes estar ahí sentado, hoy puedes estar ahí sentada viendo y reconociendo las maravillas que es Dios, la bendición que es Dios, el orgullo de conocer a Dios, el orgullo y el placer y la bendición de conocer a su Hijo.
Jesucristo, el cual te da vida todos los días y que aseguró que nunca vendrá una vida, una muerte eterna. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, que tú y yo tenemos vida a través de Él. Que Dios tuvo misericordia de un pobre pecador llamado Mateo, llamado Jesús, llamado José, llamado Pedro, llamado María, llamado Andrés, llamado Tomás, llamado como te llames, tú, que Dios tuvo misericordia de nosotros y que nos llamó a la vida eterna. Amén.